Bueno, ya estamos aquí en Viernes de Emprendedores, apoyando a emprendedores. Y esa pausa fue porque uno de nuestros invitados se cayó textualmente de la moto. Anda aquí una... O sea, él está textualmente, literalmente, maniado. Maniado. Ajá. Y no podía ponerse los audífonos. Bueno, ¿quiénes están con nosotros? Mira, están Eric Abarca y Christian Wright, creadores de Weris. Así como lo escucha, W-E-R-I-S, Weris. ¿Y qué es Weris, Eric? Eric, bueno, Weris es la nueva plataforma de delivery. A ver, ayúdame con el micrófono ahí. Diga hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí está, ya. Sí. Ya. Bueno, Weris es la nueva plataforma de delivery 100% salvadoreña que lanzamos. Nuestro MVP, el Producto Mínimo Viable, lo lanzamos en junio y hace un par de semanas hicimos el lanzamiento oficial de nuestra app, que ya la pueden encontrar tanto en Android como en iOS. En iOS. Sí, me recuerdo, ¿la semana pasada fue, Cristian, que viniste a conversar con nosotros o antepasada? Antepasada. Sí. Y Cristian nos decía en esa oportunidad, ya está disponible en... faltaba iOS, ¿verdad? Sí. Pero creo que el día siguiente de esa entrevista ya estaba disponible. Aquí también está Christian Wright, el maniado. El maniado. ¿Qué te pasó, Christian? Pues literal, andaba en una... porque fuimos a presentar el proyecto a Estados Unidos, allí con unos empresarios de Washington, ese jueves. Entonces, pero en la noche, como fuimos, no me quedó tiempo en el día y ya casi no veníamos de regreso, y dije, voy a ir a conocer el obelisco y todo, porque nunca había ido ahí, a esa parte de Estados Unidos. Y habían unas scooters que aceleraban con todo. O sea, entonces me subí y empezamos a hacer carreritas, pero no me fijé, eran las 2 de la mañana, no me fijé que había un hoyo ahí. Y cuando se traba la llantita en el hoyo, yo salgo volando. Mm. Sí, fue duro. Y como el segundo caso que escuchamos en menos de un mes... ¿Quién fue quien nos dijo que se había caído un scooter también? Hace poco. Ojo con las scooters, ¿verdad? Porque, sí. Porque yo tengo una amiga que se quebró la pierna allá en Estocolmo, creo que fue. Allá la tuvieron casi internada. Ojo con eso. Weris es el nuevo estándar del delivery salvadoreño, entonces. O sea, son repartidores. Así ¿cierto? Es. Así es. Qué bueno que lo menciona, el nuevo estándar de delivery salvadoreño. ¿Por qué mencionamos eso? Porque lo que nosotros venimos y nuestra apuesta es la revolución del servicio. Es decir, lo que nosotros buscamos con nuestro proyecto es elevar al primer puesto tres actores principales: el usuario, el driver y el comercio. ¿Por qué? Porque honestamente estamos haciendo trabajos titánicos, por decirlo así, para que todos los actores que se están sumando a nuestra aplicación realmente puedan decir, hey, esto sí me está trayendo un beneficio. Mira, disculpa, estamos teniendo problemas con tu micrófono, voy a poner el otro. Ok. Mientras tanto, a ver, Cristian, ya vamos a hablar de Weris, sí. Pero es importante conocer quiénes son ustedes. Uh-huh. Y cómo llegan ambos, porque obviamente para lograr crear Weris tiene que haber todo un trabajo, toda una capacitación, experiencia. ¿Quién es Christian Wright? Pues, híjole, ahí está duro empezarla, pero lo vamos a resumir así. Yo, mi pasión siempre fue la música. O sea, siempre me apasionó la música. A los 16 años decidí empezar a estudiar música. Y así fue como conocí el trazo. La música fue la que nos unió. Lo que nos unió porque andando en eventos... Es que Eric tiene un nombre artístico, se llama Trazo. Sí. De hecho, yo digo, mi nombre es Trazo y me dicen Eric. Entonces, ahí lo pueden ver en YouTube, todo lo que hace Trazo. Entonces, nos unimos con una visión de ayudar al joven en varios temas de su desarrollo. Uh-huh. O sea, porque nosotros éramos jóvenes soñadores que venimos de no tener ningún recurso, de hogares disfuncionales, de temas, de procesos. Entonces, es llevarle ese mensaje al joven, decir, sí lo puedes lograr. O sea, aunque no exista ni mamá ni papá en casa, sí puedes lograr y desarrollarte como persona. Entonces, que esa es la realidad de muchos jóvenes en el país. A ver, ustedes dijeron, a través de la música y a través del trabajo y el esfuerzo, el entorno no va a decidir quién sos tú ni hacia dónde vas. Y eso fue lo que nos unió.
Entonces, hemos recorrido alrededor de casi los últimos 15 años ya, porque ya estamos... ¿Y qué edad tenés? Tengo 36. Ajá. Entonces, pero me recuerdo cuando empezábamos estas giras con Eric, yo era el chofer de Eric, ¿verdad? Yo era el que estaba detrás y que estaba planificando ahí todo para ir a las rutas donde nos tocaba que ir. Llámese iglesias, colegios, instituciones. Íbamos donde nos invitaban. Siempre que estuviera un grupo de jóvenes. Siempre que existiera un grupo de jóvenes. Pero el tema es que yo me recuerdo cuando Trazo decía, me dicen, soy Trazo, y me dicen, Eric, tengo 17 años. Y hoy me dicen, Trazo tiene 33, o sea, hace tantos años ya. Pero sí, eso, veíamos cómo la gente está necesitada de eso que te digan, sí lo puedes lograr. Mira, Cristian, ¿y qué logra? O sea, ¿qué instrumentos? Porque decidiste estudiar música a los 16 años. A los 16. Ajá. ¿Y entonces te convertiste en músico o qué onda? Sí, estudié en una de las escuelas de Marcos Witt, se llama Instituto Canción. Actualmente existe aquí en El Salvador, hay más de 1,400 alumnos inscritos y seguimos siendo parte de eso porque creemos que es nada más la excusa para formar el carácter, porque es una institución cristiana enfocada a formar al joven. Entonces, ahí fui formado yo. ¿Y qué instrumentos puedes tocar? Mi full es el piano, pero de ahí podemos tocar básico, todos los demás, guitarra, batería, bajo, pero sí el full es el piano. Mira, una pregunta muy personal, pero tú lo mencionaste. Tú decías, venimos de hogares de disfunción, ¿verdad? En donde no es la familia completa. ¿Cuál es tu caso en ese aspecto? En mi caso, por cuestiones de la vida, yo crecí en un pueblo que se llama Chalchuapa. Ajá. Entonces, ahí nos tocó algo bien duro porque yo tenía 5 años cuando nos tocó con mi hermano mayor, porque solo somos dos, vivir en la calle. O sea, nosotros crecimos. Si usted va al parque de Chalchuapa, yo le puedo decir en qué bancas nosotros dormimos. O sea, y que yo, cuando llueve, así como cuando llovió ayer, de fuerte, yo sé que es salir corriendo a buscar dónde refugiarte. Entonces... gente piensa que por el right, no, esto viene. No, nosotros venimos de abajo. Entonces, por eso es la concientización de saber las necesidades de la gente, las necesidades del joven, y decirles de verdad, no, yo vengo de ahí y sí lo puedes lograr. Cristian, ¿y tu papá y tu mamá? Mi papá, mi mamá se fue a Estados Unidos. Uh-huh. Hasta que tuve 21 años, tuve otra vez relación con ella y con mi papá como a los 15. ¿Y entonces se cuidaban los dos hermanitos? Mis dos hermanos, y luego que mi abuela nos encontró, fue que nos quedamos ya con ella. ¿Y ahora eres emprendedor? Sí. ¿Músico? ¿Tienes tu propia empresa, aplicación? Sí. ¿Verdad? Y ya nos van a contar. O sea, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Las mismas preguntitas, solo que para vos. Bueno, creo que... Ahí está. Gracias, sí. Uno, dos, tres. Ajá. Bendito Dios. Creo que el común denominador en El Salvador, y no quiero generalizar, pero la gran parte, un buen número, venimos de familias disfuncionales. En mi caso, yo crecí con mi papá y con mi mamá, pero cuando tenía 7, 6 años, ellos se separaron. Y se quebró mi carácter, se quebró mi proyección de futuro, se quebró absolutamente todo. Esto suena chistoso, hoy lo transformo en gracia, pero en aquel momento era un dolor increíble. No sabía qué quería para mi vida, no sabía absolutamente nada. Pero a los 17 años hubo un punto de quiebre en mi vida y fue cuando tuve la oportunidad de acercarme a Dios y tener una transformación en mi corazón. A partir de ahí, comienzan a nacer sueños en mi corazón. Yo pensé que yo era muy bueno, pero para nada. Pero cuando me doy cuenta que podés desarrollar habilidades y talentos, me llamó la atención que alguien que venía de un lugar disfuncional donde no veo una perspectiva a mi futuro, donde creo que mi entorno me va a definir, comienzo a conocer a un grupo de jóvenes que hacían artes urbanas, hip hop, DJ, breakdance, graffiti, rap, beatbox. Yo conecté con el beatbox y comencé a practicar. Pum, pum. A ver, bájale al fondo. Ahí está, dale, bájale. Para los que no saben qué es beatbox, beatbox es la capacidad de reproducir sonidos instrumentales con la boca. Bombo, caja, y plato. Y puedes hacer un beat así, un electrónico. Y lo
que le llegó hoy en la mañanita, el pan. Buenísimo. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Entonces, a raíz de eso, yo comienzo a practicar. Comienzo a practicar y el líder de esta organización me comienza a incluir. Mira, vamos a tener una actividad en tal comunidad, vamos a ir a tal barrio, vamos a ir a tal iglesia, vamos a ir a tal universidad. Y yo era el que ponía la música para que los demás bailaran. Uh-huh. En todos estos encuentros de actividades que me invitaban, coincido con Cristian, que también lo invitaban a tocar piano en estas actividades. Y entonces se me da la oportunidad y un día este líder me dice, aquí está el micrófono, yo quiero que contes tu historia. Y comienzo a contar mi historia de que papá y mamá se separaron a raíz del vicio del alcohol, mi papá rompe el hogar, mi mamá decide muy valientemente criar ella sola a tres varones, ahora que soy afortunadamente padre de un hermoso hijo que tiene 1 año 3 meses, me doy cuenta lo caro que es el trabajo que es, y no me imagino cómo a mi mami le tocó hacerlo ella sola. Gracias a Dios con mi esposa estamos juntos. Y tres varones. Y comenzamos a contar la historia. La historia de, yo era alguien no tenía talento, no me creo el mejor, pero lo que estoy haciendo trato de hacerlo de la mejor forma. Y comenzamos a dar estas charlas, comenzamos a contar nuestra historia y comenzamos a ver que varias personas comenzaban a conectar con esto. Luego, en todo esto, para resumirles un poco, con Cristian decidimos servir a través de nuestros talentos, conectar con las personas para inspirarles. Fuimos a comunidades, fuimos a barrios, fuimos a donde nos invitaran, íbamos. ¿Cuál era nuestro pago? Un refrigerio, un cafecito con una hojita y servidos. Y Cristian hace esta broma de que por estos años él era mi chofer porque yo no tenía carro, era un bicho, o sea, 17 años, 18 años, yo no podía manejar, y como Cristian le tocó a trabajar desde pequeñito, se rebuscaba. Trabajaba creo que uno de sus primeros trabajos fue de los que vendían carros, a traer en un taller y así. Entonces, bien chivo, cada presentación me iba a traer en un carro nuevo, en un carro diferente. Entonces comenzamos a conectar así. Yo soy de los que cree que sí puedes estudiar en la mejor universidad, pero si no tenés ese deseo de superarte, de nada sirve. Puedes estudiar en una universidad no tan calificada, top, por decirlo así, pero puedes ser alguien hitazo. Mira atraso, Eric. Uh-huh. Cuando nos vinieron a presentar Weris, tú utilizaste un montón de terminología de mercadeo, de ventas, y me llamó la atención. Porque nombrabas a cada actividad o a cada proceso por su nombre mercadológico. Sí. Y estudiaste eso. Sí. Esto nos despertó el deseo de superarnos. Sí. Yo le decía a Cristian y a mis amigos, por eso mismo de que no hemos tenido una oportunidad, hablamos y decíamos, no podemos dejar que esto defina nuestro futuro, o sea. Y ahora hago un paréntesis, tengo una muy buena relación con mi papá, mi mamá, ellos se hablan, las cosas mejoraron, no están juntos, pero vamos bien. Y entonces decido tocar la puerta de una universidad. Yo dije, tengo que estudiar en un lugar donde la comunicación sea top, donde esto sea top, donde yo pueda aprender. Sobrepasaba al 100, al 1000% quizás toda mi capacidad para pagarla, pero dije, yo voy a tocar la puerta para lograr una beca. Al final toqué la puerta, me sorprendieron con... ¿Puedes mencionar marcas? Sí. Yo toqué la puerta de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Uh-huh. Mi presupuesto no me daba para estudiar ahí. Hay que decir que es una escuela cara. Sí. Ajá, o sí. sea, ahí no va cualquiera, o sea, va el que tiene capacidad de pago. Y lo que pasa es que, voy a hacer un paréntesis ahí, nos dimos cuenta que los jóvenes nos seguían y nos miraban y miraban al trazo. Entonces era como, bueno, ¿qué va a decir los jóvenes? No voy a estudiar porque el trazo no estudia, uh-huh. No voy a estudiar porque esto no estudia. Entonces nos convertimos en una referencia y fue donde buscamos, porque yo dije, la música llega hasta aquí, pero no, hay que buscar algo más para poder avanzar. Entonces aquel se fue a la Mónica, yo me fui a la Matías y continué ahí. Y comenzamos a prepararnos, pero quizás quiero ser más sincero con ustedes, la formación profesional me la dio la práctica. Fue en ese momento que Cristian funda su agencia, yo también fundé mi agencia,
y comenzamos a pagar el derecho de piso de ser nuevos, pero poco a poco comenzamos a ganar licitaciones. ¿Agencia de? De publicidad. De publicidad. ¿Cómo? Publicidad digital. Digital, ajá. Uh-huh. Pero mire, o sea, Weris es uno de los emprendimientos, no es el primer emprendimiento, no, por lo que están contando. Sí. No, no. Yo, si hablamos de un trabajo formal, mi primer trabajo formal fue de pintar casas. Yo me acuerdo que mi vecino me dijo, mira, ¿qué vas a hacer en vacaciones? Pues nada. Vamos, te voy a invitar a pintar casas conmigo. Y ¿Qué edad tenías? Tenía como 17 por ahí. Ajá, 17, ajá. De ahí a los 18, como les dije, que de entre 17 y 18 comencé a conocer todas estas artes. Tenía amigos que hacían serigrafía, entonces me enseñaron a hacer serigrafía. Serigrafía. Entonces yo comencé a hacer también mis propias camisas con todo esto que estábamos aprendiendo. Me comenzaban a salir trabajitos. ¿Sublimación le llaman o no? ¿O eso es otra cosa? Eso es lo que imprimen en las en la tela, ¿verdad? La sublimación. Sí, solo lo que yo hacía era con compresor de aire y pincel. Entonces era pintura de acrílica. Y a mano alzada iba haciendo los trazos. Y ahí, o sea, también que también tenés sobre con las manos. Esa es la firma, el trazo. Ajá. Sí, trazo viene de cuando un artista termina su pieza, siempre trata de dejar su firma. Yo no quería mi apellido porque decía Abarca. No me gusta, quiero hacer algo más personalizado. Y que creativamente, terminando un boceto, dije, qué bonito, qué chivo este trazo. Pero no lo sentía tan personalizado y sin saber de naming, de procesos de branding, dije, a esto le falta una personalización, porque eso fue a los 17 años. Y agregué la H entre la T y la R, una H muda. Entonces ahí le establecí trazo. Sin querer queriendo estaba personalizando mi marca. Si ustedes ponen trazo sin H en los buscadores, le sale arquitectura, de todo. Si lo pones con H, T, H, R, A, Z, O, te va a salir todo lo que es desarrollado. ¡Sale vos! Ahora, trazo era así, ¿vea? Nació trazo con esto del arte, pero ahora ya tiene un concepto y un sentido más profundo. Un trazo es una dirección. Y decidimos que más que trazo sea una persona, trazo es una marca que lo que representa es una dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Apuntarle a las personas que las cosas sí se pueden hacer. Y yo no voy a imponerte mi fe, pero si en esta ecuación puedes sumar a Dios, es lo que a mí me ha funcionado. Exacto. Eso es trazo. Y entonces cada uno tiene su propia agencia, ¿verdad? Sí. No sé por qué no se juntaron o quería cada uno. Es que el trazo se dejó llevar por un su amigo anteriormente que tenía ahí, lo voy a mencionar aquí al aire, pero ya luego. Pero no. Creo que era, lo que pasó fue que en la universidad yo conocí a mi socio, que nuestra empresa, que se llama Fares, que es la agencia de publicidad. Tenemos nuestra sede central en Tallahassee, Florida. O sea, logramos llegar hasta allá y convertirlo en... De Chalchuapa a Tallahassee. De Chalchuapa para Tallahassee. Y no lo digo en broma, de la banca del parque de Chalchuapa a Tallahassee. Sí. Sí, entonces, con él hicimos clic adentro de la universidad y empezamos a trabajar en este tema de la agencia. Y pues... Pero el inicio fue en un, como bien lo mencionaba Trazo, fue en un taller. Yo, a mí me contrataron para lavar los carros. Y ¿ahí luego, en Chalchuapa? No, aquí en Santa Tecla. Yo lavaba los carros ahí y luego el dueño fue como, mira, ¿por qué no me ayudas a vender los carros? Y me fui ganando la confianza. Te descubrió la labia. Y ahí fue como empezamos ese tema. Y fue como ya luego nos metimos a la universidad. Pusimos la agencia y empezó a abrirse este tema. Porque nosotros íbamos, cuando nos invitaba a la Cámara de Comercio, íbamos y hablábamos que por medio de redes sociales se podía vender. Se reían de nosotros. O sea, en el 2008, 2009. Entonces, fuimos los precursores, de los primeros precursores de hablar de que sí, en redes sociales se puede vender. Entonces, ahí fue donde nació eso y ya todo lo demás que viene. ¿Y cómo llegas a la universidad? Porque vivías en las bancas, no había papá y mamá, de repente pudieron vivir con la abuela, ¿verdad? No sé las capacidades de la abuela, pero de repente estás, decís, lavando carros, creciste a empezar a vender carros, y ¿en qué momento la escuela y en qué momento la universidad? Pues en Chalchuapa terminé mis estudios hasta bachillerato. Nunca me costó la educación básica. De séptimo me pasaron a noveno y me estaba graduando de bachillerato a los 16 años. Entonces, a mí ese tema siempre fui de primeros lugares. Bueno, tuve 10 en la PAES. O
O sea, para mí ese tema no fue complicado, porque sí, no soy un nerdo, pero sí lo básico, eso ya, yo miraba a los catedráticos y todo, porque mi tema es, no anoto, pero si te puse atención y lo entiendo, no se me olvida. Entonces, ahí fue el tema. Me vine luego a estudiar música y después de eso fue que regresé, trabajaba en la escuela de música y empecé a estudiar en la universidad. Mira, ¿y en qué escuela de música estudiaste? En Instituto Canción. De Marcos Witt. De Marcos Witt, sí. A ver, vamos a hacer una pausa porque tenemos, ya vino el desayuno de San Martín y tienen frente a ustedes esta... Esta tacita. Esta tacita. Le voy a presentar a Leo. Ahí está el micrófono. De Cherito Café. El pocillo. Ah, tenés razón, el pocillo. Buenos días. Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este día he preparado para ustedes un patamara Red Honey. Ese es el tipo de proceso que tiene. Viene de hecho a Latenango, de la zona de La Palma. Qué rico que está. Y está preparada en una V60, ¿verdad? ¿Y le vas a hacer entrega a nuestros invitados de qué, Leo? Bien, tengo acá un pacas semilavado que también viene de hecho a Latenango. Uh-huh. Unas notas un poco parecidas a las que están tomando acá. Qué rico. ¿Verdad? Notas florales, frutales. Y este es un zampacho, que este es mi preferido. Este viene de las veraneras de Aguachapán. Wow. Ahí tiene cada uno su bolsa de Cherito Café. ¿Qué es Cherito Café? Cherito Café es un emprendimiento dentro de un auto netamente salvadoreño creado acá en El Salvador en el año 74. El modelo que tenemos es del año 74. En el año 70 se estuvo el auge de esa fabricación de los carros acá. Y junto con Tierra Bendita, que es con quien nosotros trabajamos mucho, decidimos utilizar este carrito y hacer dentro de él un bar de café. Súper. La idea, servir cafés 100% salvadoreños, café de especialidad, y ahí está un botón. Y tomar buen café. Por eso les hemos entregado esta bolsa de Cherito Café. Sí. ¿Qué tal? Sí. Bajo en acidez, la verdad, una acidez muy brillante, bien sutil, muy dulce. Bajo en amargor también, un cuerpo medio, súper delicioso. No, y recién hecho, ¿verdad? Nada como un cafecito recién hecho. Gracias, Leo. Pueden contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y Twitter, o ex Twitter, como @cheritocafe.sb. Ya vino el desayuno de San Martín. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Con nosotros. Y ya vino San Martín, como tú lo decías. Septiembre se disfruta con deliciosas bebidas de temporada, como los Icers. Esto es una bebida helada de tamarindo, naranja con alguaste o el nuevo mango verde con alguaste. Además de la tradicional bebida salvadoreña, el fresco de ensalada a base de mamey, piña, mango de temporada, jugo de naranja, manzana y fresa. Miren, prueben ese fresco de ensalada, les va a encantar. Más información a través de las redes sociales de San Martín. San Martín SB puede pedir el servicio a domicilio al 2215-1515 o si no, que hagan como nosotras. Línea Rosa, pide tu viaje de la forma más fácil, un servicio de transporte de mujeres para mujeres. WhatsApp 6200-4491 o Línea Rosa App. Volvemos después de la pausa.
ñam, 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 ñam. Literalmente estamos aquí a dos cachetes, al menos yo, ¿verdad? Ya me comí un pancito con frijoles. ¿Con quién estamos conversando? Mira, qué bonita plática tenemos esta mañana con los creadores de Gueris. Estamos con Erika Barca, así le dicen, pero se llama Trazo, y Christian Wright. Christian Wright. Si nos va sintonizando, voy a resumir. Ambos son jóvenes que vienen de familias disfuncionales, que han conocido la pobreza, las dificultades, que lograron encontrar a Dios, que se han formado con sus talentos, ¿verdad? Y que ahora son empresarios y tienen una empresa juntos y habían tenido antes emprendimientos. Así es. ¿Cómo nace Gueris? ¿Y qué es Gueris? Nuevamente la pregunta. Es bien gracioso porque en la pandemia nosotros, bueno, en mi caso, con mi familia decidimos poner una pupusería, que ya estaba programada para aperturarse, teníamos el local y todo, ¿verdad? ¿Ahí en Chachuapa? No, aquí en Santa Tecla. Ya en Santa Tecla. Sí, búsquenos en redes sociales como Pupusería Nahuizal. Es cierto, si nos dijiste el otro día. Entonces, ahí nosotros estábamos aperturándola y dijimos, bueno, pasó el enero, febrero, cuando llega la pandemia y teníamos el costo del local, que era casi $1,200. Entonces dijimos, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, cerraron la... todo El Salvador, ¿verdad? Para la pandemia y empezamos a ver el tema de cómo vender en línea. Rápido nos conectamos con una de las aplicaciones que estaba antes y empezamos nosotros a vender en delivery. Ahí fue donde varios amigos que también tienen restaurantes me decían a mí, como sabían que nosotros trabajamos desarrollando aplicaciones, desarrollando e-commerce, porque hemos desarrollado varios e-commerce. Si ustedes se meten a Centro de Servicio Doño, milderbaby.com, Hogar y Vida, nosotros lo hemos creado con otra empresa. Entonces, todos estos e-commerce me decían, ¿por qué no pones una aplicación, verdad? ¿Y vos por qué no haces tu aplicación? Para Pupusería Nahuizalco y otros. Entonces, me venían presionando y este amigo, que de hecho nos ayudó en un inicio, porque él también tiene... Bueno, es uno de los dueños de Don Bigote y de Don Chicharrón, Gustavo Pineda, uno de los chefs impresionantes del Salvador. Si ustedes, todos los embutidos, la mayoría han pasado por sus manos, si usted lo ha disfrutado, la mayoría de embutidos que están aquí en El Salvador. Y él me decía, mira, pongamos una aplicación. Yo sabía lo que conllevaba eso. Entonces, en octubre del año pasado, terminando un 22 de octubre, lo tengo bien presente, Me encontré una serie en Netflix que se llama Playlist, que es del creador de Spotify. Me la vi de primera... ¿La maratoneaste? La maratoneé de primera hasta el final. Y me molesté, ahí sí me molesté conmigo. Y dije, no es posible que no tengamos una aplicación. Entonces, teníamos ya un viaje con Trazo para Guatemala, que me habían invitado a compartir a Trazo con unos jóvenes. Y nos dimos para Guatemala, hicimos el viaje y yo le iba compartiendo, mira, fíjate, Eric, qué Trazo, que tenemos pensado de esto para el otro año, y íbamos hablando qué íbamos a hacer el 2023. Y cuando le cuento, me dice, mira, yo ya tengo una aplicación, solo hay que empezarle a darle el flujo y todo lo demás. Yo, no puede ser. Y entonces fue como ahí, viejo, entonces hagámosla. O sea, no lo detengamos. Entonces, octubre, en noviembre ya le habíamos puesto manos y pies. En diciembre ya estábamos haciendo nuestras primeras contrataciones. Y ahí fue que ya inició todo este proceso. Mira, paréntesis. Aquí se metió Diana Verónica al Instagram de Pupusería Nahuizalco. Qué buena se ve la pupusa. Oh, qué buenas fotos. No, son buenísimas las fotos. Mira, pero es que estoy viendo sopa de pata. Compañera, sí. te queda ajá, unos pasos. ¿A dónde está? ¿A dónde está Pupusería Nahuizalco? Está en La Utila, pero solo estamos por delivery. Ah. Sí, es que solo delivery. Ahí vive Diana Verónica. Sí, ahí vivo en la... Bueno, un poco más adelante. En la zona. Ajá. Sí, pero ahí está, ahí pueden ordenar. O sea, tú no tenés local para atender clientes. No, todo es por delivery. Todo es por delivery. Servicio antes domicilio. De pandemia sí, pero después de pandemia dijeron, no, ya vamos. Sí. Servicio a domicilio. Sí, porque ahí creció. Y ahí aprendí, porque, por ejemplo, esa sopa de pata, hubo un sábado que me tocó que repartir 170 sopas de pata. En pandemia. En pandemia. Entonces ella daba, pero como la gente, uno miraba la cara, qué felicidad que le llevaran la comida, ¿verdad? Entonces se conjugó la pupusería, la aplicación y la experiencia de andar de repartidor. Exactamente. O sea, nosotros lo vivimos de cerca.
O sea, a mí no me pueden ir a decir un driver, no, mira, que se sufre. No, sí. ¿Y andabas en moto o en carro? En un Kia Picanto. Ajá. Sí, ahí bonito andaba, ese carro, sí. Bonito. Sí, bonito. Entonces ahí anduvimos repartiendo y esto era lo gracioso porque todas las calles cerradas, andaban las motos de todas las aplicaciones, otros carros y lo andábamos echando los carritos ahí y las calles solas, ¿verdad? O sea, libertad para correr en todas las... Por eso andas todo quebrado. Por eso. Por eso. Literal. Y, sabes, y quizás... ¿Y vos cómo apareces ahí? Ajá, buen, eso es lo que iba a decir. En este viaje de que íbamos para Guatemala, como todo chero, veníamos reflexionando sobre nuestro futuro y que tenemos el 2023. Arreglando el mundo. Resolvimos sí. El mundo de Guatemala a El Salvador. Y voy a hacer un paréntesis. Si hay jóvenes escuchándonos, esto es muy importante. Fíjense bien con la gente que se juntan. O sea, con la gente que se relacionan, porque nosotros siempre hemos sido amigos y siempre, a pesar de la distancia, porque no es que siempre hemos estado, la gente nos ve y piensa que estamos bien unidos, pero a pesar de a veces que hemos estado lejos, cuando nos hemos juntado, como por ejemplo en este viaje, fue lo que pasó eso. Ajá. Comenzamos a hablar sobre el futuro, qué estás haciendo, en qué planes estás. Anteriormente Tony preguntaba, mira, pero ¿por qué hasta este momento, si tienen tantos años de conocerse, porque hasta este momento comienzan un proyecto en conjunto? Yo creo que no era el tiempo antes de comenzar a ser socios porque teníamos que madurar muchos aspectos. Teníamos que madurar nuestros proyectos, nuestro carácter de negocios, etc. Cristian se especializó. Si bien es cierto, ambos tenemos una agencia, pero tenemos especialidades diferentes. Cristian ya dijo cuáles son sus especialidades. Y en el caso del el proyecto que yo levanté, se especializa en branding y en estrategia. Ahí es donde entra la ecuación. Cristian venía con toda esta expertise de ventas, de estructurar un modelo de negocio, y yo venía con la experiencia de crear marcas para España, Brasil, Centroamérica, El Salvador, trabajar con diferentes tipos de carácter, de culturas. Nos fortalecimos de tal forma que dijimos, podemos crear una marca con una fuerza increíble. Uh-huh. Comenzamos a sentarnos, qué vemos para el proyecto, esto y lo otro. Viene el director de branding de la empresa y comenzamos a sumar ideas, a hacer investigaciones. Y ¡pum! Ahí es como concebimos el tema de Weris. Lo que mencionamos en la primera entrevista, un branding fonético. Weris lo hacemos fonéticamente a Weris. Y todo el desarrollo de marca. Entonces, así fue donde, como con Cristian dijimos, hay una oportunidad en esto. ¿Cómo vamos a medir el potencial de esto? En este primer arranque tenemos que sumar a gente con talento y técnica, porque el proyecto es tan grande que necesitamos gente, como dicen, tanques de pensamiento. Necesitamos gente fuerte detrás de nosotros. Le presentamos el proyecto al primero, un trabajo increíble. Él ya tenía una posición fuerte. Le presentamos el naming y la estructura del proyecto y dice, me sumo. Al segundo profesional, me sumo. Al tercero, me sumo. Estaban dejando sus empleos fuertes por venirse con nosotros. Ahí nosotros pasó dos cosas. La primera, nos asustamos. Ajá, cabal. Ajá, empezó aquello, ¿verdad? Sí, literal. Mi esposa, sí, así, ah, así. Yo creo que ustedes van a verlo, aunque sea radio. Así no, nos hacía, ¿ves? Ahí nos están viendo. Así, ¿ves? mi esposa, cuando yo le contaba, me decía, amor, pero ¿y cómo van a hacer? Es una responsabilidad grande estar que la gente está renunciando por venirse con un proyecto que está, ni siquiera le han puesto el pañal todavía. Espérate, y voy a mencionar marcas, pero, o sea, vendieron Hugo a Pedidos Ya, que es la más grande de América Latina. Pero ahí hay algo, porque nosotros en noviembre íbamos a competir con ellos, sin saber nosotros que Hugo se iba. O sea, cuando eso pasó fue como... O sea, Pedido Ya es un monstruo, es grande. Sí, nosotros en el estudio que hicimos sabíamos que había una oportunidad y que creíamos que con nuestro modelo de negocio podíamos comenzar a agarrar un poco de mercado. Como todo salvadoreño... Nos las creímos después de aquella historia que lo vimos en el primer bloque de no sabemos qué queremos para nuestro futuro, es que nadie me quiere. Estoy enojado con la vida, ahora la vida nos dio una oportunidad, pongámonos los guantes
y hagamos nuestro trabajo. Fruto de esto es, la semana pasada que ya estuvo disponible en iOS nuestra aplicación, estuvo rankeando en el top número 1 de forma orgánica. Todavía no hemos soltado todo el cartucho de publicidad, de pauta, sino que todo fue orgánicamente. Y la gente la posicionó en el número 1 por el tema de descarga, de experiencia de la aplicación. ¿Cuál es la ventaja competitiva de ustedes que van empezando con respecto al grande que domina el mercado? Una sola cosa, la experiencia. Que tiene el usuario con nosotros, que tiene el comercio con nosotros y que tiene el driver con nosotros. Obviamente, cuando decimos experiencia, es las relaciones justas que tenemos con el comercio, que no son comisiones altamente excesivas, los pagos justos para el driver, que no son, no les, o sea, es directamente los que les entra a ellos, y sin sacrificar también al usuario, ¿verdad? Porque es el que quien hace todo esto posible, ¿no? Claro, si no hay compra a través de la aplicación, no hay nada. Hay un amigo conocido, Diana Verónica, me estaba comentando, tiene un restaurante, ¿verdad? Y le decía, sí, lo que pasa es que, pues sí, buena parte de mi ganancia se la queda el que reparte, el delivery. O sea, la empresa a la cual yo le pago porque usar su aplicación para que la gente me compre mi producto. Que casi que él va a andar repartiendo. Y al final decidió contratar mejor a alguien directamente porque le salía muchísimo más caro a través de una aplicación. Y nosotros, hace poco hubo alguien que puso un tweet, amigos, tengo miedo, a sus redes le tuitea, amigos, tengo miedo de si afiliarme o no a Weris. Entonces nosotros le respondimos, amigo, tomar una decisión basada en miedo nunca va a ser una buena alternativa. Reflexiona esta decisión y si Weris es la plataforma que te va a potenciar, te estamos esperando, pero si no somos nosotros, deseamos siempre éxito para tu proyecto. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que los comercios no estén en esa disyuntiva de, hola, pero voy a estar ahí y me van a comer todo, sino que estén con nosotros con, es justo lo que estoy pagando. Me tratan bien mi producto, el usuario está contento, y mis números no entran en rojo. Eso es lo que buscamos. Ganamos todos. Exactamente. Y hay comercios que le digo, desde que antes que saliera la aplicación, han estado como felices y nos dicen, no, yo creo en este proyecto. Y ellos, de acuerdo con la comisión y felices con la comisión que se les ha brindado, es como, metámosle, hagámoslo. Y nos dice, por ejemplo, una de las señoras, venga. ¿Podemos decir nombres? Sí, marca, dele. Sí. Nos decía la señora, por cierto, vayan aquí a Paseo. Centro Comercial Paseo. En Crepe Lovers nos decía, vengan, por cada una de las descargas que ustedes obtengan, yo les voy a dar una bebida o un snack. Entonces, ¿quién hace eso por un emprendimiento? Entonces, y ella lo está poniendo de su parte, entonces. Y gracias, doña Beatriz, si nos está escuchando ahí, porque nos han apoyado. Entonces, y así varios comercios. Nos decía otro. Si compran a través de la aplicación Weris. No, si descargan la aplicación. Solo por descargarla. Hicimos una activación. Doña Beatriz, yo la sentí como aquella familiar, vea, aquella mamá, que vamos, niños, vamos, se puede. Aun cuando en el comercio ya no hacíamos ni una transacción, porque la aplicación todavía no tenía esa atracción, ¿verdad? O sea, ganas de ayudar. Ganas de ayudar y nos decían, yo les tengo tanto, miren, es que mi esposo me dice, hija, pero ¿y qué les ve a esos muchachos? Eso también para que lo lea ella. Y hay otros comercios que nos están diciendo, nos vamos a salir de los demás, solo nos vamos a quedar con ustedes. Ajá. Hola, linda. No sé si ya se dio cuenta, pero ya solo nos quedamos con Weris. Hola, María José. Wow, esa sí es una buenísima noticia. Voy a pasar el dato con mis superiores y le vamos a dar para arriba con todo. Sí. Otra marca, vamos a aprovechar. No, pero no es publicidad, es genuinamente. Emma Donuts. Emma. Sí, Emma. Aquí las hemos tenido, sí. Vaya, ¿qué nos dice? Chicos, adelante, por favor, tómenos en cuenta, arriesguémonos juntos, creemos en este proyecto, creemos en marcas salvadoreñas, la, la, la. Y cuando nosotros comenzamos a ver esos espaldarazos, fue como, wow, tenemos que seguir haciendo un trabajo fuerte, tenemos que honrar este acuerdo que estamos teniendo. Mira, que confíen en ti, es bien bonito. A nosotros con Tony nos pasó cuando comenzamos el proyecto del Corre-Corre de la Mañana, cuando las marcas a las que nos abocábamos nos decían, delen que nosotros, yo lo voy a apoyar. O sea, lo que me hubo están pidiendo. Una que nos dijo, me voy a salir de donde estaban ustedes antes y me voy a ir con todo
con ustedes. Ah, wow. Y esa es una, como tú dices, es una gran responsabilidad. Y lo voy a mencionar, es aseguradora AXA. Súper. Uh-huh. Buenísimo. Entonces, y se vinieron. Y eso se agradece. Y eso se agradece. Imagínense que la señora de Madonna, la otra semana vamos para San Miguel, porque vamos a aperturar las zonas allá. De allá son ellas. Sí. Ajá. Y entonces nos dice, vénganse, utilicen nuestras instalaciones. Y les recomiendo que se vayan a esta, porque aquí están todos los comercios. ¿Quién hace eso? Hace poco, bueno, la semana pasada hubo reunión del ministro de Trabajo con las empresas de delivery, porque había cierto, o hay cierto malestar de los drivers, y están pidiendo el reconocimiento de algunos derechos y otro montón de cosas. Ya lograron acuerdos, por cierto. Ya lograron acuerdos y tener una mesa de diálogo permanente. Mucho de lo que ellos están pidiendo, ¿ustedes ya lo daban por default? Exactamente. Todo, y llamaba la atención porque era justo todo lo que ellos mencionaron, que nosotros ya lo tenemos. Entonces, que hay que capacitar al driver y todo, ya lo tenemos, que seguro ya lo tenemos. Entonces, y los drivers que se han ido a afiliar con nosotros ya saben. Entonces, no hay mucho más allá que hacer porque ya lo habíamos estudiado y hecho así, porque una de las personas que está dirigiendo este proyecto ha sido driver durante tantos tiempos, y él es el que está a la cabeza y él sabe. O sea, es una persona que usted lo ve y usted dice, él es amigo de todos. Entonces, él sufre, por ejemplo, justo cuando tuvimos el lanzamiento, uno de ellos un driver se cayó de la moto porque estaba lloviendo y él se fue directo al hospital. Y si lo está escuchando, puede decir que no es mentira. Y me dijo, mira, se le arruinó la moto. O sea, y llevaba una orden nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Mandémosela a reparar. O sea, si eso, y nos está apoyando. Entonces, y se quedó con él hasta el final, se lo llevaron hasta su casa, gracias a Dios, solo estuvo una semana. Él mismo se encargó de llevarle víveres. Entonces, y me dijo, o sea, es una persona bien humana. Entonces, gente así la que necesitamos para poder sacar, porque es cierto, nuestros drivers son la cara de nosotros, ¿no? Entonces, es una parte, no es el 100, pero sí es una parte principal de la cara de nuestra empresa. Están viendo, o sea, ustedes son una aplicación de servicio a domicilio, pero con un alto concepto social. Con el deber ser de las cosas, lo que aquí decimos con Tony siempre, buscar hacer el deber ser de las cosas, hacer lo correcto, ¿verdad? Así es. Y con rectitud de intención, ¿verdad? Y que todos crezcan, que sí, todos crezcan. Y unos van a necesitar más de otros. Entonces, ¿cómo bajamos Weris? Pues pueden encontrarlo en la App Store, como Weris App, y también en la Play Store como Weris App, así cualquiera. Lo único que fíjense que diga solo Weris. Si dice Weris Driver, no la descargue, y si dice Weris Comercio, no la descargue, porque por más que intente ingresar, esas son para drivers y comercio, porque nos ha pasado que la gente descarga driver y mire, pero no me funciona. No, descargue la Weris a secas. Sí, Weris a secas, sí. Ajá, muy bien. Qué gusto, gracias. Muchachos, lo felicitamos, ya se los habíamos dicho. Enriquece escucharlo, ¿verdad? Sigan adelante y cuenten con este programa. Gracias, muy amable, y de verdad les agradecemos la puerta y esperamos seguir aquí trabajando siempre con ustedes. Por supuesto, gracias. Gracias, y solo pues despedirnos con toda la audiencia dejándole una pequeña reflexión, y es que en El Salvador sí se puede crecer siempre y cuando tengas una perspectiva. Nosotros somos de los que cree en el éxito a través de trabajo en equipo. Trabajemos en equipo y consolidemos objetivos en conjunto. Gracias, Diana y Tony. Gracias, gracias. Vamos a la pausa. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pongan atención. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.